todos. Hoy quiero presentaros unos libros muy bonitos, tanto por la ilustración como por el texto, que tienen mensaje. Son profundos, pero al mismo tiempo están muy bien tratados. Hacen llegar tanto a los niños como también permitir a los adultos tratar temas difíciles. Este es Casi. Es de Peter Reynolds, tiene varios títulos muy interesantes y trata la frustración, de cómo a veces no somos capaces de superar el error y dejamos de hacer cosas porque no somos capaces de mirar para adelante. Casi trata la historia de un niño que no le sale bien un dibujo. Su hermano se ríe de él y deja de pintar, a pesar de que disfruta haciéndolo. Sigue, pero nunca está satisfecho. Casi tiene su punto fuerte en esa voluntad continua de seguir continuando, pero sobre todo en el guiño ingenuo de cómo hay una visión, que es lo que más me gusta, en que aquello de lo que todavía no estamos totalmente seguros y satisfechos es casi una flor o casi un dibujo de una casa, siempre apoyándonos en el error y en las cosas a medias para darnos cuenta de que podemos llegar más lejos. Ninguna buena idea parte de la nada. El siguiente libro de Isabel Carrier es El cazo de Lorenzo. Es un cuento que nos ayuda a tratar las necesidades especiales de esos niños diferentes y que a veces no sabemos explicar sus pequeñas formas ante los demás. Es muy tierno. Trata a través de la metáfora de un cazo que le cae al pobre Lorenzo en la cabeza, que le hace diferente. No significa que no sea menos niño, ni que sea menos digno de amor, sino que le va a costar hacer las cosas más que a los demás. Precisamente por eso necesita más apoyo, más paciencia e incluso también más cariño. Es muy tierno. Lo mejor es cuando encuentra el apoyo necesario para que él mismo sea capaz de continuar. Va a servir a niños que tengan algún problema, pero también a los demás para poder entender que todos somos dignos de amor y que necesitamos esforzarnos. Este último libro de hoy se titula Abuelo, ¿dónde estás? Es de Elisa Mantoni y nos explica el vacío que siente un niño cuando se da cuenta de que su abuelo ya no está. Es un acercamiento a la muerte, a la pérdida de un ser cercano. No tiene por qué ser un abuelo, pero yo creo que lo podemos usar en cualquier ocasión que necesitamos explicar a los niños una pérdida difícil. Como madre, como profesora y como persona cercana a las letras, creo que es interesante no esperar a la ocasión de tener una pérdida cercana para explicar a los niños asuntos difíciles como enfermedades graves o la muerte. Espero que os hayan gustado. Muchas gracias a todos.